Noticias del Táchira. Siempre nos han querido atacar por los derechos humanos, cuando un país que cumple con los derechos humanos, un país que más bien ha aguantado, ha soportado los ataques despiadados de una atropellada, pero muy bien planificada, donde no reconoce absolutamente nada lo que hacemos. No reconocen o no hablan de la educación gratuita, no reconocen o no hablan de las entregas de viviendas a los venezolanos que han sido abandonados durante décadas en este país, no hablan o no quieren que se hable o silencian todas las veces que quedamos en amor mayor, todas las personas que atendemos que han sido abandonadas por sus familiares, no hablan en ningún momento de todos los desplazados colombianos, casi 5.6 millones de colombianos que viven aquí con nosotros, que queremos que permanezcan con nosotros, que viven en paz y que no quieren volver a Colombia, porque allá no tienen esperanza de ningún tipo. Aquí hemos dado una lucha encarnecida en los derechos humanos para proteger la parte laboral. En este país, los derechos humanos es para todos. Incluso son herramientas que utiliza la oposición cuando les conviene. Por ejemplo, el derecho humano a la maternidad. La mujer que esté embarazada tiene no meses, tiene años de ser protegida por el gobierno bolivariano, 2 años. No solamente él, sino su pareja, su cónyuge. ¿Dónde está eso? ¿En qué legislación del mundo está eso? Solamente en Venezuela. Eso que nos toca mucho a nosotros, hablar sobre las bondades de los derechos humanos en Venezuela, hablar sobre la prohibición de violación de derechos humanos por autoridades venezolanas, por fuerzas militares o policiales o por una autoridad civil. Y estamos trabajando, repito, todos los días en los derechos humanos para darle la sabia educación y la sabia protección a los ciudadanos en cada momento. Cero violación de derechos humanos en Venezuela. Noticias del Táchira.